presenta el espacio forrajero. B-Mix es mucho más que un inoculante para silo. B-Mix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. B-Mix somos todos. Sé parte vos también. B-Mix, un producto Nexus Agro. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Hoy presentamos WL622 y WL1090, dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera. Además de Hub Extra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología. Somos innovación y calidad. Somos WL. Somos Alfalfa Pasión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy venimos a hablar de la digestibilidad. Estamos en época de picado. Los maíces de primera y algunos que ya se están yendo, si no se fueron, va a haber algún maíz de segunda, vamos a tener algún sorgo. Y hay algo en esta época que siempre entramos en discusión porque nos agarra el apuro y por ahí lo que queremos es sacar la tarea. Y en realidad esto no se trata de una tarea, esto se trata del alimento que vamos a estar comiendo los próximos 365 días, si se quiere. Entonces yo le diría que cuando vamos a picar tengamos en cuenta lo primero es cómo se desarrolló el cultivo y cuál es la relación grano-planta que estamos teniendo. Si nosotros tenemos una muy buena proporción de grano, como digo siempre, piquemos tarde, lo más tarde posible y partamos el grano. Tienen en nuestra biblioteca de espacio forrajero un montón de recomendaciones de cómo partir el grano, cuál es la proporción y cuál es medirlo. ¿Por qué? Porque la digestibilidad va a venir dada por ese grano. Ahora, si no tuvimos la fortuna de formar una buena cantidad de grano, o como les pasó, bueno, ya vamos a tratar ese tema, pero si no tuvimos la posibilidad de formar una buena cantidad de grano, a lo mejor tenemos que buscar digestibilidad en la fibra. ¿Por qué? Porque no nos cayó bien el agua al momento de floración, entonces podemos secar un poquito más esa planta para concentrar siempre más de 30% de materia seca y no tener riesgo de pérdida de efluentes, pero tengamos en cuenta que la digestibilidad no va a venir del grano, entonces no piquemos tan tarde porque así vamos a estar buscando digestibilidad con la fibra. Eso es lo que tiene que ver con el rinde. En el caso que también cuando cae piedra, nos defolió el cultivo, yo veo que tiene muy poca hoja, que no va a recuperar, que el grano, que la mazorca, que el grano quedó en estado de choclo, no nos volvamos locos. Esperémoslo, tratemos de que pierda humedad. Recuerden siempre, nuestra línea de corte es el 30% de materia seca. Piquemos siempre por encima del 30% de materia seca. A lo mejor ahí no nos hace falta realmente tener partidor de grano porque el grano ha quedado muy aguachento. Y si ustedes lo ven que superó media, tres cuartos de línea de leche, por las dudas pónganselo para aprovechar que el poco almidón que generamos directamente lo podemos aprovechar muy bien a nivel de rumen. Ahora bien, si nosotros lo tenemos que tomar sí o sí, en un estadio muy adelantado, piquemos un poco más grande. A lo mejor no hace falta picar 1,5 centímetros, podemos picar 2 centímetros, 2,5 centímetros, porque si el material tiene mucha agua y vamos a un silo aéreo, lo vamos a compactar muy bien, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente en la bolsa ni hablar. ¿Sí? Si se nos arrebata, se nos va muy lejos porque se nos arrebató de alguna manera, bueno, a no preocuparse, podemos picar un poco más chico también. Y que pensemos siempre, qué es lo que nos va a dar digestibilidad. ¿Va a ser la planta o va a ser el grano? Esto lo podemos repasar en nuestro canal de YouTube de Campo Directo, en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero, y pueden salir a buscar capítulos anteriores donde haber partido de grano, y hoy por hoy se los estamos titulando para que los encuentre bien fácil. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, Cabezales Domail. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. Tolvas, autodescargables, Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez, con el equilibrio justo. Simple y versátil, superarse es posible.